era muy difícil. Pero bueno, la imagen con Scaloni, Messi, Di María, Otamendi, el profe, filmando. Sí, Leo con protector solar. Leo, te decimos protector solar porque tenés una hora, él que es el más, viste, con la tez tan clara. Estás en la peor hora del sol durante muchas horas. Exactamente, 20 de diciembre, inolvidable. No, es impresionante, chicos, Buenos de verdad. Aires es una fiesta. Recordemos que es feriado nacional, decretado además por el gobierno, ¿no? Sí, hasta las 12 del mediodía, hasta dentro de 15 minutos había banco solamente. Ni el fernet. No, estaban bien equipados. Estaba viendo ahí que estaban bien hidratados los chicos para pegar la vueltita. Y está muy bien. Pero bueno, la imagen que nos lleva a de a poquito empezar a disfrutar. Esta imagen también es esa. Está buenísima. ¿Ustedes saben calcular a ojo? Yo no, la verdad no tengo esa capacidad. ¿De calcular a ojo ahí en el obelisco la cantidad de gente? No, a lo largo del obelisco se calculó el domingo 1,5 millones. Bien, hoy para mí... A lo largo del 9 de julio. El cálculo hacían desde Santa Fe hasta Avenida San Juan, más o menos. O sea que hoy va a haber más seguro. Y los 2 millones al menos vas a llegar. Y además después la policía siempre tiene como una fórmula para calcular... en cuanto al camino también, porque también si empezás a calcular la gente en los caminos, en las autopistas, esta imagen. Ese es el primero de los 3 micros, ¿no? Que veíamos recién en el elevarse del dron. El primero, el descapotable, es el de los futbolistas. Está, por supuesto, el cuerpo técnico, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Este es el que todos quieren ver y este es el que le permite también a los futbolistas poder disfrutar del todos, ¿no? Es un poco tomar magnitud de lo que se ha hecho. Estas cosas igual muchas veces toman más valor incluso con el correr de los años, pero está bueno que ellos se den el gusto de ver lo que han generado en la Argentina. Hoy en tiempo de redes sociales un poco veían incluso desde allá, pero ahora lo ven en carne propia. Un colega totalmente bañado en espuma. Absolutamente. Te habrá pasado, Emi, eso, ¿no? Exactamente, de nuestros hermanos de CNN. Bueno, ir a la calle es difícil. Mirá, ahí está, chicos, el arranque es bueno, ¿eh? Sí, el arranque desplazándose y el cordón policial a los costados también. Es bueno, tiene cierto ritmo. Hay que manejar ese hay que manejar, lo que sucede es lo siguiente, lo que estamos viendo los efectivos, están yendo caminando, ellos después van a pasar la posta, como la posta se pasa el testimonio, a otros en moto. Sí, en moto, y además también tiene que ver con las jurisdicciones. Sí, señor. Y aquí, bueno, Messi sobre el techito, guarda los cables, compañero. Por favor. Anoche le pasaron cerquita. Perdió la gorra a pared. Perdió la gorra a mamá. Pared, exactamente. Él que habrá agarrado la gorra, ¿no? No. Debe saber que es él. Andás a ver. Pero me mandaban recién imágenes de General Paz a la altura de Constituyentes. No, por ahora está bárbaro. Por ahora está bárbaro. Si es así, bien, va perfecto. Va perfecto. General Paz, por supuesto, cortada. Pero la gente sobre General Paz, dejando, al menos a esta hora, un solo carril, el carril izquierdo. Sí. Bueno, esto es Casa Rosada también porque se había conocido la noticia de que había una posibilidad de que los jugadores vayan a la casa, a nuestra casa, a la casa de gobierno. Que ya está decorada, Emi, mirá las banderas ahí en el balcón. Exactamente, está decorada. También del otro lado, el lado enfrente, para quien no conoce la ciudad de Buenos Aires, está el Cabildo, también está decorado. Bien. Con una gran bandera. La casa está vacía. Por primera vez en muchísimos, pero muchísimos años, ni siquiera se dejó de ingresar a los periodistas que están acreditados para estar dentro de Casa Rosada, de distintos medios. Hay una mini redacción dentro de la Casa Rosada, donde se baja toda la información. Bueno, ni siquiera ellos, ¿para qué? Para asegurarse que si querían ir, pueden ingresar y que no se convierta tal vez en un acto político. Todos los actos son políticos, pero no querían, los jugadores sobre todo, que haya presencia de políticos ni del oficialismo ni de la oposición. Claro. Pero la copa así con De Paul, ¿no? De Paul. Sí, sí. Yo pensé...